Bienvenidos amigos de Rally, y les traigo en esta ocasión una nueva partida de Digimon TCG, un nuevo duelito de práctica. Y en esta oportunidad vamos con dos decks, la verdad, bastante buenos. Por un lado tenemos un deck bastante potente como es el Gallomon, que en este caso separé ya el Gallomon, el Wargreymon y el Black Wargreymon. Son decks totalmente diferentes porque, bueno, la composición de level 4 y level 5 cambia un poco. Entonces ya se volvieron cada uno de independiente. Y por el otro lado vamos con el Lilithmon. Bueno, que ya no es Lilithmon, ahora es Megidramon, porque las terminé quitando, entonces estoy probando algunas cositas. Así que vamos a ver qué tal está la partida. Obviamente un deck bastante explosivo y otro que te jode el tema del juego midiéndote desde el deck. Y como salió 4, va a comenzar este deck. Así que vamos a hachear. Los profiles de esto pronto los voy a traer, la verdad, por si acaso. Especialmente el del este y después el del Gallomon, porque cambió obviamente un poquito con respecto a lo que es Black Wargreymon y Wargreymon, por si acaso. Bueno, y Wargreymon y Black Wargreymon tampoco son iguales. Y no me conviene evolucionar abajo, así que vamos a pasar. Vale, vamos a robar. Hacheamos. Vamos a evolucionar acá abajo al Agumon por 0. No hay más, lamentablemente. Vamos a pagar 3. Agumon, efecto. 1, 2, 3. Va a llevar el. Este Greymon. Vamos a evolucionar acá por 0. Vamos a robar, efecto. Miramos las primeras 3. Puro Agumon, qué grande. Y vamos a pagar directamente 2. Para poder en este caso evolucionar a. Al Agumon en Greymon, vamos a robar y por efecto de él puedo directamente bajar un Tai y termino bajando el Setter. Así que vamos a robar. Subimos, pagamos 2. Evolucionamos aquí al Black Growlmon. Robamos. Vamos a trachear 2. Fue el Cool Boy. Por cierto, en el Wargreymon y en el Black Wargreymon ya no estoy jugando Cool Boy. Solamente estoy jugando Cool Boy en el Gallomon. Vale, y me llevo el Gilmon a la mano. Y para finalizar turno, vamos a pagar 3 evolucionando al Wargroulmon. Vamos a robar, efecto. Vamos a volver a trashear 3. Se fue otro Cool Boy. Perfecto. Y me permite en este caso jugar un Gilmon. Así que va a terminar en este caso jugando ese Gilmon. Vale, vamos a robar. Evolucionamos abajo al Agumon por 0. Robamos, intentamos hacer el máximo de robo posible, la verdad, porque molesta mucho el tema del milleo, especialmente este deck que le va quitando las piezas. Vamos a evolucionar al Greymon X. Robamos. Y para finalizar el turno, vamos a pagar 3 con el Metal Greymon. Le pasamos el turno en 2. Robamos, hacheamos. Acá hay un problema porque. Aunque de hecho no tanto, la verdad. Lo puedo deletear, pero bueno, puedo recuperar algo. Vamos a pagar uno. Voy a utilizar en este caso la Kalin en este. Voy a regresarme dos Digimon a la mano. Me voy a regresar esos dos. Y por efecto de él, gano en este caso una memory porque fue deleteado por efecto. Vamos a pagar 3. Creepymon. Vamos a robar, efecto, como tiene un Digimon, voy a trashear dos cartas y no gano memoria, así que termina pasando el turno. Vale, vamos a robar. Vamos a pagar 3 para jugar una Memory Woods, efecto, unos 3. ¿De verdad, en serio? Ah, podía haber hecho algo en este caso, en este turno, pero. Vamos a pagar 3 Metal Greymon. Vas, quería saber yo que me iba a salir en este caso el Gallomon y podía haber subido al Metal Greymon. A ver, no tengo nada más para hacer, la verdad. Ahora que lo pienso, con el Creepy tengo muy poquitas cartas, tengo 6, así que no puedo hacer trashear. Pero pagamos 5, igual va a ir a. Bueno, igual va a ir a 3, la verdad.
tiramos el Chain Greymon y todo tiene menos 5000 ADP. Vale, vamos a robar. Esto no me gusta porque este solamente tendría 3000, entonces está demasiado propenso a chocar, la verdad. El Agumon tampoco puede entrar. Agumon no puede entrar, pero me podría arriesgar. Es que sería un menos 10.000 por parte del Chain. Sería un menos 10.000. A ver. Vamos a subir. Tiene menos 5.000. Vamos a evolucionar acá abajo al Metal Gamer. Shit. Vamos a robar. De verdad, en serio. Ya. Vamos a pagar 4. Para evolucionar en este caso al Gallomon, vamos a robar, deleteamos algo de coste 14 o más, deleteamos a este. Y bueno, por efecto de él me regreso al... No, me va a regresar al Gilmon, que literalmente no tengo cartas. Que le quita menos 5000 a todo otra vez, así que se termina deleteando este Digimon. Y lo puedo evolucionar a este Gallomon en el otro Gallomon. Así que vamos a colocar el Gallomon. Y vamos a terminar pasando turno. Tenía un montón de DP, así que no... daba igual la baja de DP de momento. A ver, vamos a robar. Vamos a evolucionar el Gallomon por 0. Robamos. Y para finalizar turno vamos a pagar 4 para jugar directamente un mat. Y podría regresarme. A regresar el Creepy, la verdad. Lo chistoso es que no ha salido el... no ha salido el Megidramon. Pero bueno. Dale, robamos. Cachamos. Vamos a evolucionar acá abajo por 0. Vamos a robar. Pegar a Security con 13. Con 14. 1, 2, 3, 4 checks. Que literalmente perdió el DP del otro. Ganamos 2 de memory. Un mat. A regresar. Que si sale. No, va a regresar la misma Jack Ray. Van 2, 3, 4. Terminamos pasando turno. Qué grande la Jack Ray. Vamos a robar. Subimos. A ver, esta cosa tiene tres protecciones. Pago dos Black Growlmon. Robamos, tracheamos tres. O sea, dos. Uno, dos. Dos metal. De verdad, están todos los Metal Greymon en el trash. Si pierdo este stack, se va a la B. Regreso algo de la línea. Me voy a regresar en este caso el Gilmon. Vamos a reventar Memory Boots, vamos a 3, pagamos los mismos 3 para evolucionar aquí a Black Rulmon. Vamos a robar, tracheamos 3 más, 2, 3. Voy a jugar un Gilmon, voy a jugar en este caso ese Gilmon que tiene Rush. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, y este tiene Reboot, ¿verdad? 15. 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. Pero este no tiene blocker. Tengo 29 cartas. A ver si juego este tendría 30. En total. 30. Caería por 1. Igual me seguiría faltando. Vamos a pegar a Security con 2000. A ver qué sale. Un type perfecto le da blocker. Literal. Justamente lo que terminaba faltando, que le diera blocker al Gallomon y termina saliendo. Bueno, vamos a utilizar Jack Wright. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1. Y ahora como hay 30 entre ambos trash, vamos a pagar 1 para evolucionar abajo a... O sea, para jugar al Galantmon.
Efecto deleteo, bueno, algo de 6000 o algo de 13 o más. En este caso este tiene 14. Pero le voy a recuperar en este caso estas dos piezas. Pego otra vez, efecto, lo mismo. Le voy a descartar estas dos para evitar el deleteo. Y lo voy a bloquear. En total tiene 14 por el efecto del tie. Se deletea. Aquí puedo hacer algo, la verdad. A ver. Le voy a pegar en este caso al Gallomon. Tiene 10.000 de DP. Por efecto de Black Rulemon me regreso al mismo Galan. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y supone que ahora debería haber más. Entonces, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 5, 6, 37, 38. 35, entonces entra gratis. Entra gratis, se deletea. Le intento deletear al Galan, o sea, al gallo. Trechamos 2. Vamos a pegar a Security, por efecto. Se deletea. Vale, termina pasando daño. 12, y lo chistoso es que se salvó por 1. Y el problema es que ahora va a costar muchísimo intentar recomponer a este deck porque hay 3 Gallomon en trash. Y para finalizar el turno, vamos a apagar Memory Boots. 1, 2, 3, 4. Me voy a llevar el Wargroulmon. El Megidramon. Literalmente deck Megidramon y ha brillado por su ausencia, la verdad. Ya, vamos a robar. Bueno, no me queda más que intentar hacer esta línea. Le doy Rebody Blocker. Vamos a apagar 2. Para evolucionar a Greymon. Robamos. Bueno, voy a girar S para ganar una memory. Voy a reventar la memory boots. Vamos a 3. Evoluciono, o sea, le coloco la ex antibody. Pago 3. Metal Greymon. Robo. Recién salió el ex antibody, perfecto. ¿Verdad que Metal Greymon ya tampoco me quedan? Si están todos en el trash. Pago 4. Gallomon. Lo malo es que no tiene protección. Es ahí el problema. Le voy a pegar al Galant porque tiene mucho más DP. Y se termina suspendiendo y el bloque. Ya, vamos a robar. Hacheamos. Estoy con 4. Porque estaba en 1, sí, con 4. A ver. ¿Me puedo quitar ese stack? Sí, me puedo quitar ese stack. Pero quedan muy poquitas cartas en el deck, la verdad. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pago 2. Black Rulemon. Robo. Efecto. Se trashean 2. Gano una memory por el Dead Slinger. Que grande. Y el Rival se va a la mano. Y el Galantmon me lo lleva a la mano. Reviento Memory Boots. Voy a 5. Pago 2. Juego la Alice. Quedamos con 3. Esa Rivals, o sea, el Dead Slinger me ayudó muchísimo, la verdad. Pago 3. Wargroulmon, robo, efecto. Tracheamos 3 más. Vale. No está mal. Me quedan, o sea, quedan 2 cartas en el trash, así que voy a jugar el Killmon. No tiene Rush, pero no importa, la verdad. Y ya en este caso, para finalizar turno, o sea, ya como para ir terminando esta partida, voy a activar el efecto de la Alice. Vamos a utilizar el Megidramon, robo. Primero por el efecto del Gilmon, vamos a trashear 2. Ahora por el efecto del Megidra, 1, 2, 3, se trashean 5. Y paso el turno, y termina ganando. Literal, es que el deck con el tema del Galantmon gana mucho, la verdad. Justamente para irse quitando bichos de esta manera. Y aparte, como el deck en cierto modo lo puede recuperar,
Viene bien. Lo único malo, sí que en ese aspecto, obviamente, como este deck, bueno, ahí está los ex antibody, con razón no me salían. Como trachea mucho, estaban obviamente casi todos los Gallomon y todos estos Metal Greymon en el trash. Aparte que salieron dos de golpe, entonces se le complicó. Vamos a ver en este caso qué tal está la segunda partida. Bien, vamos en este caso a ver quién va a comenzar ahora. Comienza otra vez el de Gilmon, o sea, del Megidramon, así que vamos a ver. Cachamos, vamos a evolucionar al Gilmon. Vamos a robar. Y pagar directamente 3 para una Miss Memory Boot. Efecto 1, 2. Robamos una y esta se setea aquí, qué grande. Comenzó bien, la verdad, con el setter. Vale, robamos. Vamos a hachear. Evolucionamos a Gumon abajo por 0. Robo. Pago 2 Gray. Robo. Y para finalizar turno, vamos a pagar 3 con el Agumon. Efecto, 1, 2, 3, 4. Y sí o sí me tengo que llevar el Metal Greymon porque no hay más. Literalmente no hay más opciones. Así que igual no está mal. Igual viene bien como para armarse. Así que vamos a robar. Subimos. Pagamos 2. Evoluciono al Black Rollmon. Robo efecto. Se trachean 2. Me regreso a la mano el Black Growlmon. Reviento la Memory Boots. Vamos a 3. O sea, 2. Pago 3. Evoluciono aquí al Black Growlmon. Robo y efecto. Se trachean 3. Y termino jugando un Gilmon que va a terminar siendo. Bueno, el mismo, la verdad. Ese Gilmon. Y este trachea 3. Y se va el Metal Greymon X. Bueno, no importa. Vale, vamos a robar. Solo me dejó con uno de memory, pero bueno. Evolucionamos abajo por 0. Vamos a robar. Efecto. Miramos las primeras 3. Me llevo la ex antibody. Y el Greymon. Porque literalmente nunca está de más. Me faltan cartitas, la verdad. Y bueno, para finalizar turno. 2. Cool Boy. 1, 2, 3. Nada. Justamente. Por estas cosas es que terminé sacando al Cool Boy del Wargreymon y Black Wargreymon porque me enviaba todo para abajo. Pero este deck lo necesita porque los Gallomon son ex antibody. Cachamos. Y directamente 3 a un Megidramon. Vamos a robar y tracheamos 5. 2, 3, 4, 5. Y se van 2 Alice. Perfecto. Ah, pero la puedo recuperar. En cierto modo se le puede recuperar, así que no está mal. Ah, esa dolió. Literalmente, eso de ahí terminó doliendo, la verdad. Eso fue malísimo. Hay que pagar 4 directo y jugar un Tai. Tengo que, de alguna u otra forma, intentar setear el campo antes de hacer algo. Vamos evolucionando por 0. Robo. Si tuviese 10, estamos al otro lado, la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, si tengo 10. Juego 1, 2, Jack Ride. Vamos a 4. Voy a pagar 4 para jugar un Mat. Y voy a recuperarme un Jack Ride. Voy a pegar a la security. De verdad. Espera. Espera. Greymon. Hay tres Greymones. Con razón no me quieren salir los Greymon X. Literal. Y vamos a pagar en este caso 5 para evolucionar al Ruin. Vamos a robar y deleteamos el Agumon. No lo puedo subir porque esta cosa tendría más. Más de pie la garra, así que voy a pagar 3, Metal Greymon. Robo. Está difícil, bueno, tiene Setter. Va a bajar de P, pero bueno. Voy a utilizar la Memory Boots, igual va a 3. 1, 2, 3, 4 y me llevo el Metal Greymon X, que es el que me falta. Ya se fue el último Greymon X al fondo, así que no tengo protecciones con el
para un hipotético gallomón. A ver, vamos a subir. Vamos a pegar a security con 15. Vale, sale un tie. Efecto, al final del ataque se deletea. Hago recovery, deleteo algo pero no hay. Cacheo y me llevo algo de la línea a la mano. Me voy a terminar llevando el mismo Black Rollmon. De por sí es el motor del deck, así que lo vamos a llevar a la mano. Pagamos 2, Black Rollmon. Robo efecto, tracheamos 2. Otro Gallomon, de verdad. Vale, gano una memory por el Death Slinger. Me voy a llevar a la mano. No me puedo llevar el Megidramon, ¿verdad? Me voy a llevar a la mano el Gilmon. Total, creo que el Black. O sea, el Wargroomon lo tengo en la mano. ¡Ah, no! No lo tengo en la mano. Menos mal que me di cuenta, vale. Ahí está. Pago 3. Directamente el Black Rollmon. A ver. Espera, para. ¿Cuántas cartas tengo en el trash? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vale, me sirve. Vamos a pagar. O sea, utiliza Jackrite. Vamos a dar una memory. 3, Wargroomon. Ahora sí, vamos a robar. Se van a trachear 3 cartas. Se fue el gallo y se fue el Omni. 2, 3. Puedo jugar un Gilmon. Voy a jugar el Gilmon que tiene Rush. Bueno, que gana Rush porque obviamente tengo más de. Hay más de 20 cartas y eso está mágico. Porque me lleva un huevo, la verdad. Vamos a pegar a Security. Cool boy. 1, 2, 3. Bien, termina saliendo un Gallomon. Recordemos, por cierto, que este. El campo este tiene menos 5000 por el Ruin. Vamos a seleccionar acá por 0. Vamos a robar. Y directamente un pago por 3 para el Megidramon. Vamos a robar y a trachear 5 cartas. 3, 4, 5. Casi no le quedan cartas a este deck. El Galanmon estará ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Cosa que no me he dado cuenta. Se va otro Metal Greymon. A ver. No está. ¿Y dónde? Le lo subí a la mano. A ver. Ah, está en security. Vale. Vamos a robar. Recordemos que tiene menos 5000. Así que bueno, queda con 3000. Y si no hago algo ahora, vamos a perder igual. A ver, reviento la memory boots. Voy a 5. Pago 3. Le doy más 1000 de DP, o sea que tiene 4000. Nuevos poderosísimos 4000 de DP. Ah, no, tiene 6000 por el Agumon. Evolución por 0. Robo, giro estos 2. Gano 2. No. Voy a ganar 1. Sí, para quedar con 3. Voy a robar. Ahí sí. Ese tiene coste 12. No, que le coloque el Axe Antiboy literalmente está de más, pero tengo que deletear algo de coste 13. Pago 4. Gallomon. Robo. Efecto, deleteo algo de coste 13 o más. Si no hay, se trachea la primera de la Security. Una Purple Memory Boots. Al final del turno, si tengo un Tamer, puedo evolucionarlo directamente al otro Gallomon. Robo. Voy a girar al Tai solamente para ganar una memory. Porque literalmente no puedo hacer mucho ahora, la verdad. El Omnimon está en el trash. Voy a pegar a Security con 13, 16, 7, 18, 19. Con 15, con 1, 2, 3, 4, 5 side checks. Y no tiene protección. 1, 2, 3, 4. Ah, de verdad, en serio. Por la security que terminó pasando, con razón los Wargroomon no salían. Por cierto, tiene blocker y este Dion. Espera, el Galamon entonces está en el deck. Porque literalmente no.
No ha salido. Galanmon no ha salido. No, el Galan está en el deck. Es que el problema es que si doy mucha memory, obviamente me va a... va a reventar igual. Voy a jugar el Agumon por 3 porque tiene Setter y este se desuspende. Se hizo todo lo posible, le chequeó las 6 security de una y no... ¡Ah, miren! Miren que salió, Galanmon. Y no... no pudo hacer mucho. A ver. Están solamente dos cartas, quedan dos securities, pero... en todo caso me puedo reventar el Gallomon, ahora que lo pienso, con el Galan. Ah, no. Sí, de hecho sí, porque me deleteó el Agumon y me deleteó el Galanmon con el ataque. Pero pago dos. Black Growlmon, efecto, vamos a trachear. Me recupero el Black War Growlmon. O sea, el... sí, el War Growlmon. A reventar el Rivals. Para... regresar el Ruin. Y directamente vamos a pagar 5 para deletearlo y restarle todo al... el DP, y termina pasando el turno y terminó ganando otra vez el Megidramon. Me encanta muchísimo este deck, la verdad, porque literalmente no pega. Y si es que pega, a lo mejor le pega a otro Digimon, cosas por el estilo, pero es raro en este caso que pueda atacar a Security. Lo que me gustó también es la inclusión de este Galanmon. Si se están preguntando, no estoy jugando Chaos Galanmon, lo podría colocar. Pero literalmente prefiero este porque la verdad lo encuentro mejor. Claro, podría deletear al Megidramon para jugarlo con el otro Chaos Galanmon, pero me gusta muchísimo la combinación que tengo con los dos, la verdad. Y aparte que... bueno, le quité la versión con Lilithmon. Nosotros aquí vamos directamente a molestar lo más que se pueda con el... con este Megidramon. De hecho, quería jugar los cuatro, pero literalmente me di cuenta que era mucho mejor también el tema del Creepy. Porque el Creepy, bueno, aparte que solamente nos hace trachear poquitas, bueno, a lo más cuatro, a lo mejor, depende del deck. Pero cuando pega, solamente le hace trachear al rival. Entonces, es una opción, la verdad, bastante buena. Y solamente tengo una pequeña duda con el Megidramon, porque a lo mejor quería colocar el Megidramon de EX2, pero no encontré espacio. Pero el que sí le quiero intentar colocar, que igual creo que puede servir bastante bien, es el Lucemon Chaos Mode. Porque en este caso con el Creepymon lo puedo intintar jugar. Entonces igual puede ser una alternativa bastante buena. El problema es que tengo que revisar si le coloco el espacio o no. Ahora, el profile de Megidramon lo voy a traer, pero si quieren el de Gallomon, que ya en este caso se aparta de los otros dos decks. Como pueden ver, ahí está el Wargreymon. Y aquí en cierto modo tengo el ¿cuánto se llama? Déjenme buscarlo, acá está. Tengo el Black Wargreymon. Entonces, si quieren el profile de este que viene solito, porque los tres cambian, como digo, la construcción de los level 4 y 5, me avisan y obviamente los puedo traer sin problema. Y sé que también debo la actualización del Machindra porque sale el RB1 esta otra semana. Así que ya sale otra semana. No, era fin de mes. Así que, amigos, ya saben, sigan apoyando esta clase de partidas y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego, amigos.